así. Gracias por venir acá a nuestro entrenamiento. Bueno, hoy es un día medio atípico, porque también nos juntamos con la escuelita de verano que está terminando municipal. Nosotros sí, como vos dijiste, ya comenzamos la pretemporada, a mover un poco las chicas. Están concurriendo entre 14 y 15 gimnastas. Bueno, hoy menos, porque la carga horaria, cada uno eligió una carga horaria. Estamos trabajando a nivel escuela superior, precompetencia y las chicas de competencia. Y hay cargas horarias de 6 horas, 9 y 12 semanales. Entonces cada una ha elegido, porque para ver el interés que tiene cada una de cómo encararla. Y hoy están las que están haciendo 9 y 12 horas carga horarias. Estuvimos ayer también acá. Agradezco también a través de tu medio a las instalaciones del Aeroclub y a la comisión y al presidente por habernos cedido y brindarnos esto, que nos viene muy bien a nosotros el trabajo y complementar dentro del aero todo lo que es la parte de pileta, porque la primera hora la hacemos con pileta, la natación, y luego todos trabajos físicos en el parque. Y bueno, lo que estuviste también vos observando recién, algo de parte técnica, porque no queremos lesionarlas, en tirar en algunos ejercicios, porque acá están tirando en pasto, no tenemos colchoneta, nada. Y bueno, y la pretemporada lo que sirve es para reforzar el físico y poner fuerte al gimnasta, la gimnasta en este caso, para que después no haya lesiones durante el año. A eso se lleva la pretemporada, agarrar físico, estado físico, fuerza, flexibilidad, coordinación, resistencia en este cuerpo para que después en el año no suframos lesiones. Realmente este es el año en donde, bueno, como vos decís, el sueño realmente de añorado. Ya, este año ya cumplimos 28 años y bueno, ojalá se dé. Han empezado, tengo entendido, y yo he ido también a observar el gimnasio con la construcción de los baños. Así que bueno, esperemos la idea que me han dado desde la municipalidad, desde el director de Obras Públicas, que a mitad de año ya mudarnos con obra avanzada, no obra terminada, pero ya que podamos trabajar en el nuevo gimnasio. Hace 28 años desde que instalé la gimnasia deportiva acá. La gimnasia no solamente, más allá que después nos estuvimos dedicando a la parte competitiva, es un aporte para la vida este deporte. ¿Por qué? Porque este deporte amplía y es la madre para después empezar cualquier otro de los deportes y para el trabajo de la vida diaria, porque acá se trabajan todas las capacidades motoras del individuo. ¿A qué le llamamos capacidades motoras? A lo que la persona trae desde que nace. ¿Cuáles son? La fuerza, la flexibilidad, la coordinación, la agilidad, la resistencia, la velocidad. En donde realmente ahí uno en este deporte lo desarrollamos integralmente y en forma masiva. Y después, si una gimnasta quiere hacer también otro deporte, esto lo amplía directamente y lo puede desarrollar, porque maneja su cuerpo como quiere. Una gimnasta o un gimnasta ve el mundo al revés cuando yo digo eso, porque cuando vos haces una vertical lo ves de otra manera. Y para hacer una vertical,
que uno dirá, ¡ay, qué es tan simple! No, no es tan simple. Necesita trabajar su esquema corporal, necesita equilibrio, necesita coordinación, necesita fuerza. Entonces, es un deporte donde después para los otros ayuda muchísimo. Y la idea es esa. Después, el que quiere seguir compitiendo, entrenar más horas, seguir dentro del deporte, bueno, bienvenido sea. Pero para mí la gimnasia aporta a mejorar la calidad de vida en cada una de las personas.